Hola, bienvenido. Yo soy Mariby González y esto es El Rincón de Ángela. En el tutorial de hoy vamos a reciclar una pequeña caja de cartón como esta y también estos pequeños botecitos de especias. Vamos a hacer una pequeña estantería de especias. Lo primero que voy a hacer es pintar todos los botecitos con una imprimación todoterreno. Si no tienes esta imprimación, también puedes utilizar gesso. La imprimación es muy importante ya que vamos a trabajar sobre una superficie de plástico, la cual si no la preparamos bien no va a agarrar bien la pintura, así que tendremos que prepararla y utilizar gesso o alguna imprimación fuerte. En la caja de cartón he marcado unas líneas previamente, 5 centímetros y 5 centímetros hacia abajo, y luego he ido uniendo las líneas, como veis, y ahora con un cúter voy a ir recortando. Voy a forrar los bordes de la caja con cinta de carrocero. Ya tengo todos los bordes forrados y ahora vamos a continuar poniendo un trozo de cartón en la base para que quede completamente lisa. Lo he medido el fondo de la caja y ahora voy a poner silicona caliente para pegar este trozo de cartón en la base. Poniendo este trozo de cartón, vamos a eliminar los resaltes que quedan con las solapas de cartón de la parte de abajo. Así queda una parte de abajo más lisita. Para sellar las esquinas de abajo, voy a poner también cinta de carrocero. De esta forma voy a sellar todas las esquinas de la caja, por dentro y por fuera. Con pegamento para decoupage, pongo un poquito en una cazuelita de vidrio. Ahora lo vamos a mezclar con un par de cucharadas de pasta para tapar las grietas de la pared o enduido. Lo mezclamos muy bien hasta que se disuelva completamente el pegamento con la pasta. Con esta mezcla vamos a pintar la caja por dentro y por fuera. Y os va a proporcionar una textura pues parecida a la piedra, bastante dura. Ya se ha secado la imprimación y ahora voy a pintar todos los botes con pintura acrílica. Voy a pintar los botecitos con una pequeña esponja para crear un poquito de textura. Y para este trabajo voy a utilizar una lámina de papel soft o papel japonés de mi segunda colección que se llama Flores. Voy a recortarlo con un pincel con depósito de agua, ya que este papel se recorta muy fácilmente, igual que una servilleta, pero es muy fácil de colocar y muy resistente, no se arruga y podemos moverlo y reposicionarlo. Mojamos el contorno por donde queremos romper y vamos cortando. Este papel lo tenéis en exclusiva en Dipinto Di Blu. Os dejaré el enlace a todos los productos que utilizo, incluso a este papel, en la cajita de información del vídeo. Vamos a ir recortando por separado cada una de las flores. Ya se ha secado
como veis, la cajita, y ahora la vamos a pintar con la misma pintura acrílica que hemos pintado los botes. Ya se ha secado la pintura acrílica y vamos a comenzar con el decoupage. Ya tengo las flores recortadas y, como veis, voy pegándolas en la caja. Aplico el pegamento por encima del papel y, como veis, se pega muy fácilmente. No se arruga, como veis. Utilizamos un pincel ancho y plano. De esta forma vamos a ir decorando la caja. Ahora vamos a continuar decorando los botes. Vamos a poner una florecita en cada bote. Y lo pegamos de la misma forma. Aplicamos el pegamento por encima del papel. Como veis, es súper fácil. Y de esta forma también vamos a ir decorando todos los botes. Para las tapaderas voy a utilizar pintura roja, pintura multisuperficie. Las había pintado de color vainilla, pero la verdad que quiero que resalten un poquito. No me gusta que esté todo el mismo color, así que vamos a darle el color rojo, que queda mucho mejor. Para conjuntar los botes con la tapa, le voy a pintar unos pequeños puntitos con la parte de atrás del pincel con la pintura roja. Y también voy a pintar puntitos en la caja. Con la misma pintura roja voy a pintar el borde de la caja. Como toque final, aplicaré una capa de barniz satinado. Y una vez seco el barniz, ya tenemos nuestra cajita de especias terminada. Como siempre, espero que te haya gustado y si es así, déjame un comentario, dale a like y no olvides compartir este vídeo en tus redes sociales porque así me ayudas un montón. Y nada más, ya me despido, un besito enorme y nos vemos en el próximo tutorial. ¡Hasta pronto, amigos!